Bueno, Lolita, muchísimas felicidades. Nada, muchísimas gracias a vosotros por estar aquí. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo...? Familia, en familia, tranquilos. Bueno, habéis visto que mi hermana no está, además, está trabajando, así que nada. Pero bueno, la familia, los que estamos aquí en Madrid y los amigos más íntimos. Y también, ¿no?, tus hijos, ¿no? No, por supuesto, mis hijos y al decir la familia, mis hijos y mis nietos no pueden faltar. Tuvisteis el otro día en un pequeño percance con la niña, sí, os vimos en el hospital. Gracias a Dios, ya está, una infección de orina, que eso es muy común en los niños chicos. Y gracias. Y nada más, pero gracias a Dios ya está perfecta, ya está dando guerra. ¿Qué balance haces, Lolita, ahora con 65? Mira, que la verdad tengo que darle muchas gracias a Dios, porque estoy estupendamente de salud, tengo trabajo, tengo a mi familia bien, tengo amigos que me adoran. Y no me puedo quejar, con muchos proyectos y aquí estoy, además, estupendamente. ¿Y qué le pides? Yo que me deje como estoy. No le pido más. Salud, que es lo principal. Que teniendo salud hay de todo. ¿Y ahora mismo en qué te encuentras, Lolita? Hemos visto, bueno, ayer vimos en el programa, ¿no? Ya se grabó, pero está todos los viernes. Y tengo proyectos que todavía no puedo decir. Ya la serie va a salir muy pronto. El documental que hicimos del 19 también está ya en cine, es decir, que la verdad que... Y luego hay un proyecto muy bueno para octubre, pero que no me dejan decir nada. Y ayer te vimos muy graciosa, ¿no?, haciendo el entrenamiento. Sí, no me lo pidáis hoy. Pero ahora repasamos. Y bueno, preguntarte también, Lolita, no, es simplemente que... Ahora, pero estás ilusionada. Pero es la que van a venir. Los perros se lo van a comer. Espera, que yo la funcione. Muy bien. Pues muchas gracias. A Lolita.